Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy te voy a presentar unos folders que utilizo para trabajar las decenas de unidades con mi hijo. Mi hijo está en preescolar, en segundo de preescolar. ¿Y qué conocimientos previos yo observé que mi hijo ya había adquirido para poder avanzar a este nivel? Bueno, que él ya contaba del 1 al 100 perfectamente y no solamente contaba, sino que identifica las cantidades o los números por separado, no solamente en la seriación. Él ya cuenta entonces de 10 en 10 y por lo tanto ya tiene noción de lo que es una decena. Este material lo trabajé a partir de un material que de Ivana, del canal de Sabiduría Virtuosa, que ustedes ya conocen, estoy segura. Y si no, bueno, los invito a que se den una vueltita por ahí porque van a encontrar cosas muy interesantes. Algunos los adapté a las necesidades de mi hijo o al material que tenía, pero son basados o inspirados en trabajo de ella. De aquí le mandamos un saludito a Ivana. Hola Ivana, espero que estés muy bien. Bien, bueno, pues aquí empezamos con nuestro primer folder. Este folder es de decenas de unidades y un tablero del 1 al 100. Aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo trabajo conmigo? Bueno, yo le pongo una tarjeta. Tenemos ahí el número 27 y le pido que separe los números. Entonces, él lo que hace es separa el 2 y el 7. Después le pido que me diga cuántas decenas tiene. Entonces, con sus regletas, que aquí puse unas pocas. Con las regletas él me pone dos decenas, son 2 de 10 y 7 unidades. Y después le pido que lo localice en el plano. Entonces tenemos el número 27, 20 y 7. Yo puedo poner aquí el número 27 o puedo poner una piedrita para identificarlo. Y ya sea que trabajemos ambas cosas, o solamente el tablero, o solamente la parte de las decenas y unidades. Por otro lado, tenemos acá el ábaco. Les voy a mostrar primero cómo lo trabajamos en el folder. Aquí en mi ábaco tenemos igual. Unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Lo tengo, aunque estoy trabajando solamente decenas de unidades, bueno, tengo todo. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a brincar a lo que sigue. Y entonces lo que hacemos es pongo una tarjeta o le escribo aquí en la superficie la cantidad o el número y él lo que hace es toma sus crayolas y entonces ¿cuántas decenas tengo? Tengo 3 decenas. 1, 2, 3. ¿Y cuántas unidades? Tengo una unidad. Y así con todos los demás. O igual se los pueden dictar, no necesariamente ponérselos. Ahora, por acá, les muestro un ábaco que yo hice. Esto es material de una tienda de manualidades. Lo que hice fue pegar dos palitos para trabajar. Y aquí igual tenemos ¿cuánto? 31. Y por lo tanto tengo 3 decenas y una unidad. Y ahí lo puede visualizar, tenerlo un poco más, el referente un poco más claro. Por otro lado, tengo aquí este folder. Aquí tengo mi tarrito de unidades y decenas. Al momento de trabajar conmigo, mi hijo, yo le digo, estas fichas valen 10, cada una vale 10 y cada una de estas vale 1. Y aquí lo que hacemos es muy sencillo. Yo tengo aquí un dado azul y un dado verde. Arrojamos los dados. Aquí he tapado el número 6. Y entonces él tiene que poner el número de fichas que sale. 1, 2, 3, aquí nada. Por lo tanto, tengo 3 decenas. ¿Cuánto tengo en total? Bueno, él escribe aquí 30. ¿Sí? Eso lo podemos trabajar con un dado solamente o con dos dados y de esta manera no solamente trabajamos la descomposición numérica, las decenas de unidades, sino también la suma. Bueno, aquí cayeron los dos en cero. Y aquí sumamos el resultado, tenemos 4.
y ponemos 1, 2, 3, 4 y 0, por lo tanto es 40. Mi hijo, la primera vez que se lo puse, me sorprendió mucho porque hizo todo mentalmente. Tiramos los dados y me decía inmediatamente cuál era la cantidad, sumando las decenas y las unidades. Pero lo hice que trabajara con las fichitas y escribiendo la cantidad para que reforzara todavía más el concepto. Bien, acá tengo otro en el que trabajamos, en el que jugamos. Este es un juego en el que igual él lanza su par de dados y yo lanzo el mío, ¿sí? Él lanza el suyo y, ok, tenemos una decena y dos unidades. Ahora lanzo yo. Tengo una decena y cero unidades. Entonces, él le pregunto, ¿cuánto tienes tú? Y él me va a decir, tengo 12 y yo tengo 10. Entonces, ¿quién tiene más? Y ya él dice, yo o tú. Y así vamos jugando, hacemos algunas rondas para ver cuánto, no sé, si 5 de 10 o a ver quién gana. Muy divertido, este le gustó mucho. Y acá igual, lanzamos nuestros daditos, nuestro par de dados. Y él aquí lo que tiene que hacer, ya sea que coloque fichas, ¿sí? Como aquí, 1, 2, 3, 4 y 2 unidades, que tengo 42. O marca, 1, 2, 3, 4 y 1. Como se le haga más fácil a él, mi hijo a veces quiere el marcador, a veces quiere las fichas, entonces ya depende de cómo esté él de ánimo para jugar. Acá tenemos, este lo trabajamos con el dinerito, para trabajar con monedas. Aquí en esta ranita yo le tengo varias moneditas de juguete. Y aquí tengo este folder en el que puse dos bolsitas de decenas y unidades. Y este trabajo con un pizarrón blanco. Bien, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero con mi hijo trabajé bastante tiempo con estas moneditas para separar decenas. Sí, para que me hiciera el 10. ¿De cuántas formas se puede hacer el 10? Bueno, aquí tenemos una, aquí esa es otra forma, 2, 4, 6, 8, 10, esta es otra forma. Entonces él estuvo trabajando con las distintas formas de hacer decenas. Bien, aquí lo que hago, ya sea que le presente alguna situación como tienes tanto dinero y vas a la tienda, te gastas tanto, o etcétera, ¿no? Ejemplos, o simplemente le ponemos aquí una cantidad. Entonces yo le pongo aquí, por ejemplo, 34 pesos. Entonces él lo que tiene que hacer es poner la cantidad en las bolsitas. 10, 20, 30 y 4. Aquí, por ejemplo, él lo más seguro es que utilizaría puras monedas de un peso. Yo lo que hago es que a veces le doy solamente un montoncito de dinero en el que no hay monedas de uno para que aprenda a contar el dinero de otra forma. Y sí, gracias a este ejercicio aprendió a contar ya de dos en dos. Entonces aquí tenemos 34 pesos. O lo hacemos a la inversa. Yo le doy un montoncito de monedas. Le doy sus monedas y le digo, ¿cuánto dinero tienes? Separa decenas de unidades. Entonces lo primero que hacemos es separar decenas. Aquí tengo una y otra. De aquí tengo unidades. Por lo tanto, ¿cuántas decenas tengo? Tengo 2. ¿Y cuántas unidades tengo? Tengo 2, 3. Entonces, ¿cuánto dinero tengo? Ya, 23 pesos. Este ejercicio también nos sirvió mucho para, a la hora de contar, él al principio contaba las monedas. Entonces, le tuve que explicar, claro que
teníamos que sumar las cantidades, no el número de monedas, y que cada moneda tenía un valor distinto. Entonces le costó al principio, pero después ya lo hizo muy, muy rápido, contar dos, tres, ¿sí? Depende del valor de la moneda. Aquí estas, las moneditas, bueno, nos sirven para cuando jugamos a la tiendita, porque me parece como muy importante que aprendan a trabajar con cantidades reales, con dinero. Y le ha gustado porque ahora va a la tienda, lleva su dinerito y entonces pregunta cuánto es, paga, se fija en lo que le sobra, etc. Bien. Y por último, bueno, tengo aquí unas tarjetas para seguir haciendo unidades. Yo aquí puse muchas calcomanías en estas tarjetas. Y lo que vamos a hacer aquí, o lo que le voy a pedir, es que encierre decenas. Entonces tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, aquí tenemos una decena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos ahí, otra decena. A ver si eran 10. 3, 4, 5, 6, 7. Acá. 8, 9, 10. Acá. Y entonces le pregunto, ¿cuántas decenas obtuviste? Me va a decir 2. Ok, tengo 2 decenas. ¿Y cuántas unidades? 1, 2, 3, 4. Y aquí hay 24 huellas. Y así con cada una. También, claro, podemos trabajarlo con material manipulativo, ya sean frijolitos, garbanzos, piedritas, con cualquier cosa que se imaginen, le damos una cantidad y le decimos separa en decenas. Entonces él va a estar contando decenas, decenas, decenas y va a ir haciendo sus montoncitos y separando sus decenas. O lo podemos hacer también con esos cubitos, dándole, por ejemplo, la cantidad, y entonces él tendrá que separar los cubitos, 31. Y podemos hacerlo como una competencia, a ver quién lo hace más rápido para formar estas cantidades trabajando decenas y unidades. Bueno, pues este fue el material que ya quedó aquí un poco todo regado. Espero que les haya gustado y dado más ideas. No se olviden de visitar el canal de Ivana. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.